Buenos días, qué bueno verlos de nuevo. Hemos revisado el historial médico de Pablo y su familia, y ahora entendemos mejor sus síntomas y características. Creemos que puede tener una condición genética, por lo que recomendamos que se le haga una prueba genética. Es una prueba diferente a las que ya se le han hecho a Pablo. Y es una forma de buscar la causa de sus síntomas y características. Entonces, ¿qué es una prueba genética? Por lo general, se trata de un análisis de sangre o de un frotis de mejilla que se envía a un laboratorio a fin de detectar diferencias en los genes que se llaman variantes genéticas. Esto nos puede ayudar a identificar qué condición genética pudiera tener Pablo. Todos tenemos estas variantes genéticas y eso es lo que nos hace únicos. Por ejemplo, algunos tenemos los ojos verdes y otros los tenemos marrones. La mayoría de las variantes no causan cambios significativos en la salud de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay otras variantes que son significativas y que sí causan condiciones genéticas que afectan la salud de nuestro cuerpo. ¡Entiendo! Es como si a la receta de los tamales de la que nos habló Tim le faltara un ingrediente principal como la harina. Sí, por lo tanto, la receta cambió y resulta en un plato que es diferente, pero también es muy sabroso. La prueba genética es como mirar la receta del gen para ver si es diferente. Pero Pablo ya está recibiendo tratamiento. ¿Por qué hay que hacerle una prueba genética? Muy buena pregunta. Hay tres razones principales. Esta prueba puede ayudarnos al manejo o al tratamiento médico de algunas condiciones genéticas, pero no de todas. También para confirmar un diagnóstico. Y por último, para saber cuáles son las posibilidades de que ustedes u otros miembros de su familia tengan un hijo con la misma condición genética. Hay muchos tipos de pruebas genéticas, pero les hablaré de las tres más comunes. La primera prueba se llama secuenciación de un gen. Ordenamos este tipo de prueba cuando sospechamos que los síntomas y características de un niño se deben a un gen específico. La segunda prueba se llama panel genético. Cuando pensamos que la causa de un síntoma específico puede ser una de las tantas diferentes condiciones genéticas, ordenamos este tipo de prueba para la secuenciación de varios genes. Esto nos ayuda a identificar cambios en múltiples genes. Estos genes pueden estar incluso en diferentes cromosomas. A veces pensamos que los síntomas y características de un niño se deben a una condición genética, pero no sabemos cuál es, porque hay miles de condiciones genéticas. En este caso, haríamos una prueba llamada secuenciación de exoma completo. Esta prueba analiza todos los genes en todos los cromosomas para ver si el laboratorio puede encontrar una variante que explique los síntomas o características del niño. A veces tenemos que hacer una prueba genética adicional porque no se identificó la causa en la prueba anterior. También se les pueden hacer pruebas a los padres biológicos para aclarar los resultados y para poder saber la probabilidad de que tengan otro hijo con la misma condición genética. Si identificamos el cambio en los padres, podemos identificar a otros miembros de la familia que pudieran tener la misma variante que su niño. Entonces, ¿quieren una prueba genética para Pablo? Sí. Muy bien. Entonces me despido y Tim va a obtener su permiso para comenzar con el proceso de las pruebas. Repasaré el formulario de consentimiento con ustedes. Este es un documento que muestra en detalle los beneficios y los posibles resultados, y también los riesgos y limitaciones de las pruebas genéticas. ¿Qué resultados pueden tener las pruebas? Las pruebas genéticas pueden tener tres resultados posibles. Si el resultado es positivo, significa que el laboratorio ha identificado una variante en un gen que está asociado con los síntomas de su hijo. Si el resultado es negativo, significa que no se han encontrado variantes en ningún gen o que los cambios encontrados no están asociados con ninguna condición genética. Esto no significa que no haya una razón genética para los síntomas de su hijo, sino que la prueba no ha podido identificar una causa.
pero podría reducir la probabilidad de que se deba a una condición genética. El tercer resultado posible puede aparecer como una variante de significado incierto. ¿Y qué significaría esto para Pablo? Significaría que no tenemos información suficiente en este momento para diagnosticar a Pablo con una condición genética. A veces nunca se identifica una causa genética, pero sin embargo, nosotros seguiríamos esforzándonos por encontrar una respuesta para Pablo. ¿Y cuánto costarán estas pruebas? El costo varía. A veces Medicare o su seguro médico cubren las pruebas. Y si no fuera así, podrían haber otras opciones para cubrir los gastos. Nuestra clínica trabajará con ustedes y con la compañía de seguros. Se puede hacer la prueba durante esta cita si ustedes lo desean, o pueden esperar hasta que el seguro lo apruebe. Ok, gracias. ¿Y cuándo tendríamos los resultados? Una vez que el laboratorio recibe la muestra, los resultados suelen tardar de 2 a 8 semanas. ¿Cómo nos van a informar sobre los resultados? Yo los contactaré para explicarles los resultados y para conversar acerca de los siguientes pasos. ¡Ay! Esto es mucha información. Entiendo. Estaremos con ustedes paso a paso para explicarles y responder a todas sus preguntas. Estamos a la orden si nos necesitan.